sube a otra vaina muda. Me pones un mute. Claro que mi gente, estamos aquí con un nuevo video, ya ustedes saben, un videoblog para todos ustedes. Vamos camino a la ciudad de Manhattan desde Long Island, así que espero que les guste este video, un videoblog para variar un poco, así que ya ustedes saben, comencemos con esta travesía. A mí me gusta el pollo creepy, 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 creepy. Se lo trajeron cru, 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 cru. Venga del pollo creepy, 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 creepy. Se lo trajeron. YouTube me pagó, mentira. Ahí está José sacando los 40 mil dólares que YouTube le pagó este mes. El cajero, oye, le está diciendo que no tiene fondo para retirar el dinero que quiere. Va a tener que entrar por dentro. Si tú no me entendiste, pues escucha bien. 200 pies de pollo fue el que yo ordené. En Santiago eso es legal, yo firmé la ley. Bueno, ya estamos aquí en la estación de tren, o sea, ya estamos en el tren montado. Parece un avión, ¿verdad? Pero estaba en tren, señores. Así que ya ustedes saben, va a empezar la travesía. Más o menos de 3 horas, coger el tren. Kendrick, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Por qué fue, dijo ese, que sale a las 8:45? Sí. Este es el único que sabe que sale cada una hora. No, para diferentes lugares. Pero con la misma tarjeta que hacemos el tramo. Sí. A mí me gusta el pollo creepy, 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 creepy. Se lo trajeron cru, 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 cru. Me encanta el pollo creepy, 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 creepy. Se lo trajeron cru, 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 cru. Ella quiere pollo creepy, 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 creepy. Se lo trajeron cru, 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 cru. Ella quiere el pollo creepy. Bueno, hemos hecho una parada. Cambiamos el tren. Estamos aquí con más gente, se puede ver, es diferente. Así que estamos aquí, en la ciudad, tenemos como un nombre y algo presentado, así que ya ustedes saben, nos vemos en el viaje y nos vemos en un ratito. No confío en nadie, nadie, porque aquí no se sabe, sabe, que se lo va a comer. Dice que tiene dinero y anda en chancleta por ahí. Y toda la fritura de barrio nosotros la vamos a comprar. Que se comen los pollos que están ahogados en el mar. Que estamos llenando en el barrio fritura, vamos a regalar. A mí todos estos cabrones me quieren engañar, brindándome de un pollo hasta sin cocinar. Yo le dije que no me voy a acostumbrar, y pruebo de ese pollo, me voy a envenenar. Cuando muera en la cama. Bueno, mi gente, ya acabamos de llegar, estamos aquí. Atrás de mí fue los famosos escalones rojos. Ya ustedes saben, mi gente, ahorita vamos a estar pasando por ahí. Primero vamos a picar a Guito porque hay una hambrecita. Ya ustedes saben, así que hablamos ahorita. Bueno, mi gente, estamos ahora aquí en Central Park. Llegamos, hicimos una pequeña caminata desde Times Square hasta aquí. Está muy chulo, muy bonito para venir con la familia, con toda la familia. Pueden pasar un momento agradable, tranquilo, pueden traer su comidita y todo, muy chulo. Así que les recomendamos Central Park. Ahora vamos a poner unas cuantas imágenes. Ahora vamos a tomar un puente muy bonito, con un diseño como antiguo. Así que ya ustedes saben, mi gente, seguimos hablando. Tengo una granja de pollo para repartir. La mami quiere pollo que venga de mí. Se me estaba olvidando a mí el Mavi. Pero llama al comadón y lo traen aquí.
A mí me gusta el pollo creepy, 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 creepy. Se lo trajeron cru, 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 cru. Me encanta el pollo creepy, 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 creepy. Se lo trajeron. Mi gente, Central Park ha sido algo bien chulo, muy bonito. Así que pueden ver también esta roca natural. Incluso se ve como si tuviera algo de metal que le brilla. También tienen un área de para que los niños jueguen, como una especie de castillo o algo así. Pueden traer a sus niños para que disfruten, ustedes pasarla bien. Está muy bonito, se lo recomendamos 100%. Continuamos. Bueno, mi gente, aquí podemos ver en esta zona, en esta parte, se puede apreciar más fácil. Más o menos las alturas que tienen. Así que ustedes se pueden imaginar más o menos cómo es los edificios, el alto que tienen. Imagínense ustedes, señores. Seguimos. Dice que tiene dinero y anda en chancleta por ahí. Bueno, mi gente, hemos llegado de vuelta a nuestro pueblo. Así que ya espero que les haya gustado esa experiencia. Algo muy bonito que vivimos allá en Manhattan, en Times Square y en Central Park. Así que acabamos de llegar. Miren, pueden ver el tren ahí. Así que ya ustedes saben, mi gente, espero que les haya gustado el video, recuerden suscribirse, darle like y nos vemos en la próxima.